Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal soy Alondra, por las que no me conocen. Hoy en este video vamos a hacer recipe de cup of noodles carne asada. Este recipe lo vi en un video de I Love Sarai y su novio, lo hicieron juntos y se miraba pero rico, so dije I have to try it. Off camera, ya hice mucho de mi prep porque sí toma bastante tiempo, so no quise hacer todo eso en la cámara. Les voy a decir los ingredientes que vamos a necesitar para este dish. Vamos a necesitar, y ya lo tengo aquí picado y lavado, son los bell peppers. Yo agarré uno amarillo y uno rojo y otro verde, pero se me hace que el verde no lo voy a usar porque se me hizo mucho. Vamos a necesitar cebolla, y yo sí piqué bastante cebolla porque a nosotros nos encanta la cebolla, so sí agarré mucha. Y también cabbage, repollo. Y luego, aparte, vamos a hacer un pico de gallo. También ya lo tengo aquí picado, nomás que tan no le echo limón porque eso sí quise hacerlo en la cámara, no sé por qué. Pero tengo que nomás echarle el limón. Y luego sal y pimienta, nomás que se me olvidó sacarlo, ahorita lo saco. Vamos a necesitar, yo agarré 3 cuartos de aceite, ahí todo depende en cuánto quieres usar. Y luego vamos a necesitar cup of noodles. This is the main dish, main ingredient, so make sure you have these for sure. And then we're gonna need mayo, we're gonna need some sriracha sauce and soy sauce. Y luego también vamos a necesitar nuestra carne. Yo también ya piqué la carne y ya la tengo marinada. Tiene bastante tiempo marinándose, so it's gonna be really nice and juicy. Guys, I forgot the cheese. You need cheese. Don't forget the cheese. I don't know why I was playing. So, si quieren ver cómo es que voy a hacer este plato y también lo vamos a probar y todo for the first time ever, so I can see if it's for reals, because they made it seem like it was so good. Let's get started. Voy a hacer todo esto to the side y lo vamos a empezar with the sauce. Para la salsa vamos a necesitar nuestra mayonesa y nuestra sriracha. We're gonna make spicy mayo sauce. Okay, so para la spicy mayo sauce, I'm not gonna make so much porque pues nomás yo y mi esposo vamos a hacer los que vamos a comer. So no quiero que me sobre tanto. Voy a echarle como 2 cucharas de mayonesa. Y luego vamos a echarle bastante sriracha. Y luego lo vamos a menear. Color, voy a echarle más chile y menearle. Si quieren, vayan probándolo para ver si piensan que le falta más salsa. Si piensan que está bien. Como yo ahí pensé que necesitaba más salsa. Y lo echa poquito más. So, ahora sí ya ven el color que está nice and pretty. Like a really pretty orangey pastel color. It's actually perfect. No se me hace tan picosa ni tan like the taste of mayo, you know? It's like perfect. Hicimos la salsa, hay que dejar eso al lado. Esto ya lo vamos a necesitar ya cuando vamos a comer. Ahora vamos a empezar con el pico de gallo, pero quería decirles que antes de empezar el pico de gallo y ya tengan todo picado, pongan ya a cocer la sopa. So, ahorita voy a poner a hervir la agua para echar el agua, so that way it can be cooked and ready by the time I'm gonna need it, if that makes sense. Okay, so para el pico de gallo, pues si no saben qué es lo que se lleva el pico de gallo, es cilantro, jalapeño al gusto, cebolla y tomate. So aquí ya lo tengo todo aquí y ahora les voy a echar limón. También le voy a echar poquito aceite. El aceite que yo estoy usando es de vegetal, vegetable oil. La mera verdad no sé por qué le echan aceite al pico de gallo, but pues le echaron. So yo estoy copiando el recipe, so that's why I'm doing it. Maybe it's like to give the plate a better taste. I don't know, to be honest. Voy a echarle sal y pimienta. Aquí nomás estoy preparando ya el sartén. Eché el resto del aceite al sartén y voy a esperar que se caliente para poder echarle ya toda la verdura. Una cosa que yo siempre hago cuando hago estas sopas es que yo les quito la verdura que viene adentro, como el elote y todo eso. Todo eso ya es opcional.
If you want to check it out, go ahead and check it out. But if you like it, you can go ahead and keep it. But yo sí lo quité. Okay, so ya ahora yo pienso que ya está listo el aceite. Voy a empezar a echarle toda la verdura que picamos. And I'm just gonna go ahead and saute it all together. Where they can cook, meanwhile we do the rest. Vamos a meñarle a la verdura. Starting to sizzle, so that's how I know it is getting hotter and hotter. So we're gonna keep sauteing this until the veggies are nice and soft, okay? Sarayi and her man, they cook their meat in here at the same time. Like right here, y yo no sé si hacer eso o sacar esto y luego meter la carne. But it won't fit. So lo que voy a hacer es sacar la verdura y echarlo para atrás acá. Hay que echarle la carne. Cook this meat up. Sigue cociendo la carne. We're gonna check on our noodles. And they are riquísimos que se ven. Ahora, cuando ya mero esté la carne, lo que vamos a hacer es tirarle toda la agua. We're going to dump out all of the water just so we can have our noodles. Y también lo que nos encargaron mucho era que no tiremos los vasos, porque that is our plate for this delicious looking meal. So, yes. Quédense con los vasos, ¿ok? Alrighty, so now that we have our meat all cooked up in here, ahora sí, voy a echarle la verdura. Y I'm gonna just mix it all in together. So ya le saqué toda la agua, ahora sí vamos a echar los noodles. Y hay que menearlo todo juntos. Ahora cuando lleguemos aquí a este proceso, le vamos a echar el soy sauce. Y luego, pues la verdad no sé cuánto es que le echan, so así nomás ustedes, just eat out. Es la cosa de la cocina que, yo nunca trabajo con like measurements of things, I just eat everything out, you know? Let me taste a noodle and see if I need more soy sauce. Y tomas, just a little. Soy sauce has a really strong flavor, so honestly you don't need that much, but... And now this is the time where you would add the cheese and just wait for it to melt. Okay, so ya tenemos aquí nuestra sopa con carne and it smells and looks bomb. So now what I want to do is make the plates with you guys. It's said for us to layer it, that way it's easier to mix it. So lo que voy a hacer es echarle de esto. Halfway. Y luego voy a echarle un poquito spicy mayo. Y luego voy a echarle pico de gallo. Y luego ahora I'm gonna layer. So the top layer. Ay, voy papito, voy a papito. My mouth is watering. Miren, so aquí está uno. Okay, my love, are you ready to try it? Sí, papi. Tienes que menearle para agarrar un poquito de like each flavor. Pico, mamá. Mamá, y pico yo. Y pico. Y pico, mamá. Y pico, mami y yo. Eso. Y pico. My love, you need to talk louder because they can't hear you. It's good, huh? Honestly, it's really good. ¿Qué es lo que like pruebas más? Like with him. Todos son muy ricos. I just got like a piece of the pico de gallo flavor. It's good, huh? La sriracha también está rica. ¿Con qué le devolviste? Mayonesa. Se llama spicy mayo sauce. Oh, ¿sabes qué se me olvidó echarle? Ni modo, para la otra.
Se me olvidó que en el video que vi también le echaron queso, like shredded cheese on top. So it should be good. Pero aquí ya que lo saquen hay shredded and stuff. Next time, porque I think I will make it again, huh? This is pretty good. It's like a fancy ramen noodle night. I like it a lot though. Está rico, pero no es tanto pujido, ¿eh? Está bueno. Vale, ves que así se hacen los mukbangs. No se requiere tanto. En los mukbangs, señor, you have to like exaggerate it. Like, ¿qué das de 1 al 10? I feel like I'm honestly eating noodles from a restaurant. Sí. ¿Qué le falta para hacer 10? ¿El queso? Es que... Tiene como a really good spice to it, that it's not too spicy to eat it. But you still taste the spice, if that makes sense. I really wish I would have remembered about the cheese. Why don't you remind me? Muy rico. That's gonna end this video, guys. So like you guys see, and he's actually like a picky eater. He's pretty picky, so if Junior likes it, it's gotta be good. But anyways, yeah, that ends this video. I really hope you guys enjoyed this video. If you guys do, please give it a big old thumbs up. Like this video, comment down below if you guys have any other ideas or recipes that you guys would like me to try out. And also, most importantly, don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell so you guys get notified every time I post a new video. I'll see you guys on the next one. Bye!